Asier emango dio aktu honi. Arratsaldeon eta ongi etorri Lo Vasco liburuaren aurkezpenera inguratu zeraten hori. Lo Vasco erderaz dago. Baina nire ustez ez da izan egilearen gogozkoa. Beharra baizik. Ez da izango azkeneko kasoa. Espero dezagun lehen bailen normalizatzea situazioa. Dena den, kolokioan norbaitek galderaren bat euskeraz egin nahi badu, naiz aktoa erderaz izan egin lezake euskeraz. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que habéis acudido a este acto de presentación de este libro Lo Vasco. Esta mesa la componemos los siguientes. A mi lado, el autor, don Antonio Mendizábal Echeverría. A su derecha, Xavier Arana Berastegui. Y más a la derecha está Andoni Mendizábal Andonaegui. Y uno, el que les habla, José Manuel Achaga Hernando Reno. El autor, nacido en Rentería el año 1928, es de profesión médico-psiquiatra. Creo conocer el carácter y sensibilidad de Antonio, y después de la lectura de su libro, me atrevería a decir que su juventud tuvo que ser un tanto turbulenta, llena de inquietudes, de preguntas sin respuesta y crítico consigo mismo. Dicha situación explotó a raíz del incendio de la papelera española de Rentería, que, como recordarán muchos de ustedes, fue consecuencia del fusilamiento de Txiki y Otaegi, entre otros. Y es cuando empieza el autor a preguntarse de sus grandes conocimientos por una parte y de otra su absoluta ignorancia en cuanto al pueblo que le vio nacer. ¿Qué hacer? Pues allá va, a investigar se ha dicho. Tan pronto inició su investigación con la compra de un libro que hablara sobre Navarra. Y todo hay que decirlo, también le acompañó bastante la suerte, se encontró con dos caminos paralelos e inseparables, necesitados uno del otro. Uno era el de la toponimia, que no ha sido ninguna niñería el trabajo realizado, y el otro el del catolicismo, que es como para echar a correr. Es increíble, sobre todo para los que nos hemos educado en él. Hablando de la toponimia, voy a aprovechar una publicación en la revista que publica, que reparte Gala los domingos. Hay un reportaje de Miquel Ciaudiz. Y hay una frase que viene como anillo al dedo, porque yo repetidas veces le he oído a Antonio decir que todos los estudiosos que han escrito sobre el euskera no hacen más que repetir la cantidad de pueblos y tribus que han pasado por aquí, pero nadie pregunta con quién se encontraron, qué pueblo, qué idioma se hablaba aquí. Y mira por dónde que dice lo siguiente, originario de Euskal Herria, frente a la teoría de su origen africano, está la tesis de que el euskara no habría venido de lejanas tierras, sino que es la lengua originaria de Euskal Herria. Y en realidad, desde su solar natural,
se habría expandido por el continente europeo. De acuerdo con recientes estudios de arqueogenética, después de la última glaciación hace unos 16.000 años, se produjo una colonización del continente europeo desde el tercio norte de la península ibérica y la mitad sur del actual estado francés. Esa expansión, que llegaría por el norte hasta Rusia y Escandinavia y por el sur hasta el norte de África, habría sido protagonizada por individuos con un ADN mitocondrial próximo al de los actuales vascos y que hablarían lo que se conoce como protovasco. Uno de los defensores de esta teoría es Theo Benemann, catedrático de lingüística de la Universidad de Múnich, quien en una entrevista concedida al diario Vara señalaba que el euskara no ha venido de ninguna parte, ya estaba aquí cuando llegaron las demás lenguas. Bajo este concepto, el euskera es la lengua más antigua de Europa. Y por mi parte, nada más que decirles que el libro se vende en las tiendas de Elkar y Navarralde. También estará en los stands de las dos casas comerciales en la Feria de Durango. Y los interesados aquí presentes podrán adquirir a la salida en una mesita a la izquierda. Y sin más, le paso la palabra a Xavier Arana. Antoniren aurkezpena ez da erresa. Gizon polifatetikoa denez, oso zaila da kontzentratzea ideietan bere bizitza, baina saldiatuko naiz. Comentaba, buenas tardes, que la tarea que se me ha encomendado de presentar a Antoni no es sencilla, porque bueno, la mayoría de las personas que estáis aquí le conocéis. Entonces, que aparte de que la mayoría de las personas le conocéis, es difícil sintetizar tantas aportaciones, tanta vida, ¿no? Lo primero que diría es que es una persona polifacética. Ya ha comentado José Manuel que es un médico psiquiatra, una persona de una formación clásica erudita, desde su formación en filosofía en Gasteiz, medicina en Madrid y psiquiatría en Granada. Ha sido una persona que se ha hecho a sí misma en cosas autodidacta, como desde el piano, desde meterse en cada enfrascado de miedo, como puede ser el proyecto urbanístico de Donostia, con fotografías, fotos, exposiciones, todo hecho al detalle y metiendo muchas horas, así como el trato que le ha dado a Boicoa y también todo lo que aparece en esta publicación. Es decir, es una persona que tiene otra manera de ver, mirar y observar la realidad. Muchas veces en las conversaciones que teníamos decía, a veces voy por la calle y la gente dice que voy despistado mirando a no sé dónde. Pero es que estaba mirando los tejados, estaba mirando las ventanas, estaba mirando un montón de pequeñas cosas que ocurren en la ciudad que a la mayoría de las personas se nos pasa inadvertidas. Pero él lo tenía muy, muy presente. Y también por su manera de ser, de actuar, es una persona que no deja indiferente a nadie. Es una persona osado, valiente, abierto, alguien que entusiasma y contagia ese entusiasmo a los demás. Yo le conocí a los inicios de los años 80 en torno
al denominado problema de las drogas que había aquí en torno a la heroína, los primeros movimientos sociales que nos juntamos y que debatíamos muchas cuestiones, no solamente sobre el fenómeno de la heroína, sino sobre otras muchas cosas más. Fue a raíz de esos primeros contactos cuando quedábamos después de sus muchas horas de consulta, quedábamos aquí al lado en Reyes Católicos y entre pote y pote podíamos debatir, a veces incluso de una manera acalorada, sobre lo humano y sobre lo divino, nunca mejor dicho. Es decir, que nos encontramos con una persona que por su sensibilidad y por su formación ha estado muy cercana al sufrimiento de las personas y muy disponible a ayudar desde ese conocimiento. Su obra, yo no soy un experto en el tema, pero sí he podido observar en su obra que tenía una metodología propia. Como dice él al principio, me percaté que la búsqueda la tenía que hacer solo. Y es un camino en solitario el que ha hecho durante muchos, muchos años. Que tiene una visión de macro y micro. A veces hay labores que hace con la lupa, pero otras veces también la hace con el telescopio. Continuamente aparecen esas referencias en su obra. Y emplea todo lo que tiene a su alrededor, desde lecturas varias, análisis de mapas, visitas a lugares que le interesa, contacto con las personas del lugar y sobre todo mucha, mucha intuición. Andoni es una persona muy, muy intuitiva, que las cosas que se le han ido pasando por la cabeza muchas veces luego se han concretado, ¿no? Como más de una vez él ha comentado, su obra, Si non en vero, ebben trovato. Hay un trabajo muy importante y una de las afirmaciones que aparece, que me parecen muy interesantes, es que dice que para analizar la toponimia de Euskal Herria hay que saber euskera. Y mucha de la gente que no ha analizado no lo sabe. Esto es importante en el día de hoy, que es el día de la euskera, y que da un entorno, que Andoni ha demostrado cómo hay un entorno de toponimia amplio en euskera, no solamente a las fronteras actuales, sino mucho, mucho más. Para concluir, suele decir Andoni que nada ocurre porque sí. Es decir, desde la experiencia de este libro, desde un montón de anécdotas que le han sucedido, hay algo más de un porque sí. Yo he sido de alguna manera un actor muy, muy, muy secundario de este libro, porque muchas cosas que aparecen aquí, Andoni ya me las comentaba a principios de los años 80, porque en Gipuzkoa, Cromañón y otros sitios que luego va a hablar Andoni, estuvimos juntos, estuvimos a gusto, debatiendo, conversando y sobre todo pues uniendo una amistad que se fraguó entonces y que sigue hoy presente, ¿no? Ya para concluir y antes de pasar a un par o tres preguntas que le haré a Andoni para centrar un poco el guión de su exposición, creo que ha vivido un proceso de vaciamiento que solamente se sabe cuando una obra está acabada, el esfuerzo que ha costado, ¿no? Porque ha transmitido mucho entusiasmo, porque ha sabido plasmar en un texto opiniones, teorías, etc. Y sobre todo yo creo que una de las aportaciones de este libro es que abre puertas, que hace nuevas aportaciones. Algunas de ellas se confirmarán, otras serán criticadas, pero hay un esfuerzo muy, muy grande de intentar dar respuesta a unas preguntas, a unas dudas profundas que Andoni tenía. Por eso agradecerte el que me hayas propuesto para presentarte a ti, agradecerte que hayas hecho el esfuerzo de esta obra y agradecerte pues
todo lo que nos has dado, nos estás dando ya desde hace mucho, mucho tiempo. Y ya paso a dar protagonismo a quien realmente lo tiene que tener hoy, que es la persona que ha escrito este volumen. Desde ahí quisiera preguntarte o comentar, en el libro aparece un análisis pormenorizado de términos toponímicos. ¿Cómo empezaste y a dónde has llegado? Menos mal que te has extendido ampliamente, porque si no estuviera el libro o la posibilidad del libro en las manos de cuantos me oyen, pues hubiera sido un tragatabas. Pero como está el libro, pues has tenido todo el derecho de hablar todo lo que te da la gana, me has dejado un mudo, pero ahí está el libro. Y el libro está ahí. Entonces, léedlo, por favor. Yo empecé en toda esta profunda, y siendo yo el autor, me atrevo a decir, profunda investigación a partir de una anécdota de nada. Un día estando en Castro suena el teléfono y me dicen que es víspera de carnaval y que vaya a Radio San Sebastián a hablar de carnavales. Yo sabía muchas cosas, me había metido a fondo en tantas, pero no en carnavales. Entonces me insistían que fuera, y decía, pero si no sé nada de carnavales, ¿qué voy a hablar? Que fuera, porque yo en las conversaciones metía por lo menos un poco de guindilla, y les interesaba la guindilla. Bueno, pues eso ya me tentó un poco, y me dije, bueno, pues les daré guindilla, y nada más. Y me fui allí, y me acordé de que tenía, para ir, me acordé que tenía en casa un libro, no de carnavales, sino de un tema más, mucho más general, que es el libro del buen amor del arcipreste de Ita. Yo sabía que para aprobar la asignatura de literatura había que leer el libro porque tenía un capítulo que titulaba De la batalla que hubo don Carnal con doña Cuaresma. Si dice don Carnal y se va con doña Cuaresma, ahí está el tipo el tema de carnavales, pues estaría pues el sexo y la inmaculada. Yo que sé lo que estaría ahí, pero me puse a leerlo. Oh, sorpresa, que cuando me puse a leerlo no hablaba ni de sexo ni de cosa parecida. Hablaba de, en lo de carnes, hablaba de chuletas, tocinos, lo que dice de verdad, y de la señora, nunca ha ido, la doña Cuaresma. En doña Cuaresma aparecían todas las verduras y pescados y nada más. Entonces me dieron una desilusión morrocotuda y entonces decía en el libro, de Bayona venían los casones, de Castrovidiales venían no sé cuántos, de tal sitio, y hablaba de lugares, y de repente ponía, y de Sant Ander, las bermejas langostas. Y digo yo, Sant Ander, ¿y dónde está? Yo sabía de Castrovidiales y sabía de todos los lugares que había dicho, Bayona, etc. Pero el Sant Ander, ¿dónde estabas? De repente me di cuenta que estaban escritas las dos palabras con mayúsculas y estaban separadas. Sant Ander, como ahí, San Oña, Sant Esteban, y le digo, Atida, esto está aquí hablando de Santander. Entonces ocurre que aquí hay pues una forma de escribir, y entonces me fui y empezamos a hablar, y decía, y de Bayona venían los que, bueno, todo este lío que venía. Entonces, pues, dije, sí, esto es una palabra vasca metida en Santander, para que tenga un valor, tiene que tener un entorno. Y el entorno, necesariamente, para que el Santander tenga valor, tiene que ser vasco. Me puse a leerlo y he aquí que el mismo, el río que termina en Burdeos, es el Garona, y Garona hay en Álava,
y Garona, y en Burdeos desemboca un río que se llama Dordoña, y resulta que en Álava hay un pueblo que se llama Ordoñana. Dordoña, de apóstrofe Ordoña, es pues un afrancesamiento. ¿Y qué quiere decir Ordoña? Ordóñez. Y en vasco, Ordoñana. Entonces, bueno, más vasco. Entonces, pues me fui a visitar Burdeos y a ver cómo era Dordoña. Para eso me fui con mi mujer y los niños y nos recorrimos el Dordoña. Y el Dordoña tenía un afluente muy majo. Pues recorrimos con la canoa y con coche, pues el río. Se llama Becer. Nadie de aquí sabe, para desgracia nuestra, porque yo lo aprendí en el día gracias a la cipreste de ida y a los carnavales. Resulta que en el río Becer, a la izquierda inmediatamente hay una cueva que es equivalente en el tiempo al hombre de... No, en la otra cueva. El hombre de Neandertal. De Neandertal se le supone de 500.000 años antes de Cristo, y se le supone como único hombre en Alemania. Y resulta que lo tenemos al lado de Burdeos, un hombre de la misma distancia, el nombre de Neandertal. Tiramos más adelante y había unas ruinas de un castillo y otra cueva, y era el hombre de Cromañón. Pero ¿cómo era esto? El hombre de Cromañón. Seguimos más adelante y nos encontramos con diversas, la Madeleine, todo lo que en la prehistoria está, resulta que nos encontramos con ello y quedamos recogidos, claro, había que hacer una investigación de todo aquello. Desde aquí aprovecho la situación de que le ponemos a nuestra investigación un collar de hierro, que es el límite político de las provincias vascongadas, y nos limitamos a investigar la prehistoria en ese aro encerrado. Y resulta que con nombres vascos, Ordoñana, Becerra, etcétera, están todo. ¿Dónde termina el País Vasco? Yo andaba por allá y yo decía, por acá, están también Zumaya, de aquí a cuántos kilómetros. A Zumaya, Zarauz, Puizarauz está allí. En Puizarauz había tal cantidad de carreteras que no conseguíamos coger el hilo. Y entonces, pues, de repente vimos una cuadrilla de hombres normales, con camisas de cuadros, con un estilo de campesinos, que estaban haciendo la siega, recogiendo la hierba, y preguntamos para dónde se iba a Zumaya. Más arriba de Cromañón, preguntando dónde está Zumaya. Hay que llamarse ignorante y una incultura sembrada tremenda en nosotros por nuestros cultíferos. A mí me han enseñado que Zumaya está aquí y punto. Y resulta que yo estaba allí en Zumaya y yo decía, y estoy en Francia, esto es Francia. Pues harán multitud de años que lo conquistaron y ya está. Es que la conquista anula un pueblo, Puizarauz. Yo estaba en Puizarauz, era curiosísimo. Estaban tratando, recogiendo la hierba, había niñas, y entonces, pues, preguntamos por dónde iba. Se iba a Zarauz, no nos entendían, porque para ellos Zarauz es Zaho, Au es O, Zaho, y decían, él me apaisita, que no. Y por fin le enseñábamos y decía, ¡ah! ¡Sagó! ¡Pues sagó! ¡Avant, avant! ¡Ah! Era mucho más lejos, más adelante. Seguimos hacia adelante y nos paramos en un grupo de casitas para sacar fotografías, aquello que había sido grabado. Y de repente viene una camioneta, viene con todos los campesinos que vimos recogiendo la hierba. Pues venían ellos y pararon el coche cuando nos vieron, y le dijimos que aquel era Zarauz, que sí.
Ah, pues que aquel estábamos buscando. Ah, pues está, oh. ¿Y en qué se habla? No sé qué conversación tuvimos. Y les digo, hay otro Zarauz de donde venimos nosotros, y Zumaya, y ahí pasa ya. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué ha hecho el hombre vasco? Ir saltando y poniendo los mismos nombres. Lo cierto es que la hierba, la vestimenta, la mímica, todo eran nosotros. Y yo decía, estoy en el País Vasco. Y eso es una apreciación. Allá cada uno, ¿verdad? Uno dirá que está en el centro de Francia. Muy bien, porque te da la gana. Porque te diré también porque me da la gana que estoy en el País Vasco. Y que por mucho que conquistarais, a mí me habéis dejado la esencia aquí. Es indudable. Llegamos a... De vuelta yo, traspuesto de haber estado en Zarauz de Pasaya, Pasaya, allí. Y entonces, pues en el pueblo, bueno, estábamos hospedados para hacer esos recorridos, teníamos cogido, y os recomiendo que vayáis a Berserac. Allí hay una estatua enorme de bronce, ¿eh?, de Cyrano de Berserac, que lo conoceréis por el cine. Entonces, yo, Cyrano de Berserac está allí, y entonces, pues, había un museo, y en el museo, pues, los niños, mis hijos, pues, tocaban todo, y nosotros, no toquéis, no toquéis. Y había allí un señor muy elegante que nos dijo, son ustedes españoles, y yo automáticamente le contesté, pues sí, y dije, ah, y se sonrió. Bueno, somos vascos. Cambió de mímica y me dice, vascos. Se me ocurre pedí vasque. Yo amo mucho al País Vasco, porque digan lo que quieran, un país que ha conservado con fuerza su idioma y sus costumbres, me merece todo el respeto, etc. Y así fuimos recorriendo todo aquello. Es curioso que, por ejemplo, toda aquella zona es el famoso, a ver si me viene el nombre, porque tengo otro nombre, de Aquitania. Entonces, tiene un libro entero escrito, Caro Baroja, y dice que todos los autores que han tratado este asunto, no entienden lo que significa Aquitania. Dice, aquí está claro. Aquí, pared de agua. Aqua, aque, aquí, pared de agua. Pero Tania, eso no hay quien lo traduzca. Lo que sí lo traducen todos es que se ve que quiere decir, y lo traducen por agua y monte. ¿Será? Entonces me di cuenta que si yo cambio de nombre, le cambio de nombre a aquí y le pongo ur, pues me sale, porque el agua también tiene muchas denominaciones, entonces me sale Urtanía y Anía puede ser Aín. Entonces aquí, Urtain, apellido claro de aquí, Urtain, resulta que es el nombre de toda la Aquitania, etc. Y doy por concluido esto, el resto está en el libro. Muchas gracias. A mí sí me gustaría, sé que es cumplido, pero que por lo menos dijeras, explicaras el título de la obra, o dices, lo vasco es cualunar. ¿Por qué has puesto eso? Eso, lo vasco es cualunar. Es curioso que todo el mundo echa el origen del vasco, echa para atrás y no para. 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 200.000 años, echa para atrás. Y porque los restos, los cráneos, los cadáveres que están en el libro, pues datan científicamente, se ve que 40.000, 40.000, lo que ponga ahí de los investigadores, porque yo no soy investigador de eso, yo repito lo que dicen los investigadores. Y entonces, pues, todos ven la evolución de los cráneos, pero la evolución de los cráneos está junto a
piedras redondas que parecen ruedas, son ruedas, aparecen bolas talladas, aparecen cosas elaboradas. Y el comienzo de la ciencia. Y entonces uno dice, ¿y quién las hizo? Y no pensé. El que lo hizo tenía una capacidad enorme de movilizar las manos. Entonces, ¿a quién trabajaba y quién hizo eso? Y en vasco lo diría de ellos, es Qualcunac, el que tiene el poder de la mano. Al, todo el mundo sabe que en vasco es poder. Alba de Jugonais, al Dud, al Gustinac, el portador poderoso. Es Qualcunac, el que tiene el poder de la mano. Entonces el hombre vasco no solamente guarda allí sus cráneos, sino que el hombre vasco fue el iniciador. Pues por ejemplo, sin el desarrollo, yo tuve un profesor que decía que todos los antropólogos estaban con un afán enorme de estudiar la evolución de los cráneos. Y él diría, si se estudia mucho mejor en la evolución del hombre, en el estudio de la evolución de las manos. En las manos hay huesos que están hablando claramente de cientos de miles de años. Y entonces hay que estudiar las manos. Claro, las manos que en su desarrollo tremendo tocarán el violín, el piano, tallarán. Entonces, la evolución de la mano. Los antiguos se debieron dar cuenta de esto, porque entonces dice que los vascos son Qualcunac, el que tiene el poder de la mano. Y ese es el comienzo de la ciencia, que también está ahí.